según una encuesta de Ipsos de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 6 de junio. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, supera a la postulante de Fuerza Popular por 11 puntos. En tanto, el 16% votaría en blanco o viciado. Castillo lidera las preferencias con 42% y Fujimori alcanza el 31%. El analista político Miguel Rodríguez Albán asegura que esta primera encuesta aún no refleja la situación real. Aún estos resultados irán ajustándose en las siguientes semanas. Esto va a ir cambiando. Yo estoy seguro que todavía no irá ajustando. Que a medida que pasen las semanas, se conozca más también los temores, algunos fundados y fundados, otros también las preocupaciones de todos, de tener un trabajo, de comer, pero que la preocupación que son de los peruanos, pero también que eso se vaya aclarando, irá distinto, claro, 5 semanas todavía. Señaló que toda encuesta recoge la percepción de un momento y que eso se vio reflejado en la última elección sobre el nivel de aceptación que cambió en las últimas semanas. Lo que ha registrado el Jurado Nacional de Elecciones, no hay un mayor detalle, no se conoce de equipo ni de las principales banderas que representa, más allá del cambio constitucional anunciado y algunas reformas que plantea y cambios que preocupan al país. Y en el caso del técnico, está claro que la primera encuesta revela el antipolítico, el antivoto, pero creo que a medida que pasa la semana, el país, los peruanos, con mayor serenidad, tenemos que tomar la opción que más convenga al país. El analista pidió a la población mucho tino a la hora de elegir por quién votar, pide calma y que el elegido presidente adopte medidas racionales que enfrenten los problemas que atraviesa el país.